a este un nuevo episodio de Cata en Volá con M. Simón, mi primo, el mejorísimo. Bienvenidos todos. Hola, primo. Saludos, Volao. Saludos, Volao. Qué lindo momento reunirnos nuevamente en una Cata en Volá. Me enorgullece hacer este programa contigo, con una persona que sabe tanto de esta materia que interesante, porque a mí lo que más me ha llamado la atención es como cuando uno conoce más de una materia se va dando cuenta de todo lo que no sabe. Y yo contigo me pasa eso un poco. Y me frustro, y me frustro porque me doy cuenta, claro, que me faltan muchos libros y papers. Pero eso, primo querido, ¿qué nos depara el día de hoy en este programa, en esta Cata en Volá? Hoy día tenemos una montaña que atravesar. Hoy día se viene un poco rudo, pero creo que va a ser de lo más entretenido que vamos a necesitar. Música más estoica. Sí. Quizás sí, esta música que pusieron hasta ahora no sirve y no la van a cambiar tampoco porque no tenemos los derechos de autor para una más... más heroica. Ustedes imaginan caballos, salriscos, acantilados, los más peligrosos. Señor de los Anillos, imagínense el Señor de los Anillos. Pero con más dragones. Eso. Con más dragones. Por lo menos otro. Dragón más. ¿Otro dragón más? Sí. Eso. Y más ejército y todo. Eso. Pa. Eso. Eso. Ahí estamos hoy día. Ahí estamos en hoy una día. Batalla épica. Épica. Contra. Contra Gorilla Glue número 4 de BSF. Era que debería haber dicho King Kong y no el Señor de los Anillos. Es que yo creo que esto es más fuerte que el Señor de los Anillos, King Kong y todo. No. Gorilla Glue número 4 es una de las cosas. Es realmente increíble. Yo. Sorprendidísimo con esta variedad. Mira. ¿Quién es Gorilla Glue número 4? Gorilla Glue número 4 es el resultado de un error, pero es como una de esas cosas que a partir del caos y de la completa, no sé, lo caótico del mundo, sale algo hermoso y perfecto. Es una historia como errática, como eso, sí. Como, como una intro de una película en que hay una cosa que pasa solamente por un designio de la suerte y llega una ráfaga de viento y por una cueva ahora... Ocurrió un milagro, en realidad. Sí, una dictadura en un país. Como, la wea, no se podría haber muerto Hitler, realmente. Se salvó por poco porque la mamá estuvo a punto de tropezarse borracha. Pero no. Pero no, pero bien, bueno, eso. Ahora, y ahora tenemos la historia que tenemos. Así es. Entonces tenemos esta hermosa flor que tienes en tus manos. Esta es Gorilla Glue número 4. Es un trabajo de BSF porque Gorilla Glue, recordemos, es un clon élite norteamericano. Fue muy conocido, dejó así como que dejó mucha historia a pesar de ser relativamente nuevo. Generó muy rápido, se transformó en un clásico. Y BSF lo tomó y lo tienen en formato de semilla feminizada para que todos ustedes puedan disfrutarlo en su casa. Pero ¿cuál es esa historia errática? ¿Cómo pasó eso? Ya. Es una historia, es larga, pero lo vamos a cortar. Lo que sucede es un cultivador muy famoso en Estados Unidos, en esa época no era tan famoso, pero luego de este error se vuelve alguien muy, muy famoso. Connotado. Connotado. Él resulta que tiene un grupo de semillas que eran de Chemsister por Sour Dove. Y esta variedad generó hermafrodismo. Entonces tiró un montón de polen. Este polen, lamentablemente, le pegó a otras plantas que tenía en su carpa. Y resultó que ese polen de Chemsister por Sour Dove toca a una chocolate diésel. Y de esa chocolate diésel salen 6 semillas, de las cuales 4 son hembras. Una sería la elegida. Y una sería la elegida entre ellas como el mejor de todos los clones de la gorila, que es la número 4. Sí. En esa actúa Jim Carrey. No se la pierdan, ¿eh? Próximamente en cines. Próximamente en cines. Gorilla Glue número 4. Igual te diría, bueno. Sí, es un nombre de película, porque es una variedad, yo creo que es de película. Y la historia es peliculesca también. Como es como una leyenda ya. Es como una leyenda, sí. Es una variedad de resina abundante, bautizada como Gorilla Glue porque hay un pegamento y una laca para el pelo que, que en el fondo, ¿cómo se llama? Hace reminiscencia a este nombre, y también por una anécdota que tú me comentaste que era como otro de los relatos de origen del nombre, claro. Era porque las tijeras en el trimming se quedaban pegadas por la cantidad de resina. Exacto. De Gorilla Glue. BSF nos presenta una de sus variedades más conocidas, la famosa Gorilla Glue 4, que en muy poco tiempo se ha vuelto un estándar de potencia y de calidad en todo el mundo. Una semilla resultado de una serie de eventos desafortunados que termina por entregar un ejemplar digno del Salón de la Fama del Cannabis. Cuenta la leyenda que esta planta nació de la cruza entre una Chemsister Sour Dove, que al producir flores macho, polinizaron sin querer una planta de Chocolate Diesel, creando una variedad vigorosa, con una increíble cantidad de tricomas y una cuantiosa producción. Hoy,
BCF ha tomado el clon número 4 y lo trae en su versión feminizada, con un increíble autocruce que replica a la perfección las características del original. La Gorilla Glue número 4 tiene un profundo aroma terroso acompañado de toques cítricos y dulces a chocolate, lo que se une a un efecto eufórico seguido de un placentero relajo físico. BSF, un banco americano-español, Bigger, Stronger, Faster, un proyecto de genéticas que ha dado mucho que hablar, que tiene un tremendo catálogo y que siempre está actualizando sus variedades para traer variedades nuevas, variedades frescas, nuevos cruces y, por supuesto, también grandes clásicos. Exacto. Es una variedad de categoría internacional, pero no tan internacional como nuestro invitado del día de hoy. Querida comunidad, en Volá, como medio de comunicación, hace ya algún tiempo, hemos hecho eco de la naturaleza global de la comunidad internacional del cannabis. Hemos viajado a muchos eventos canábicos alrededor del mundo y algunas veces logramos traerles un pedacito del mundo a ustedes. Hoy es una de esas veces, porque hoy tenemos un invitado internacional. En el estudio de Embolá, un ícono de la comedia y la locución radial, nacido en Venezuela y hoy importado directamente desde Miami, Florida. Ha sido víctima de la censura por manifestar sus opiniones y, como nosotros, como tú y como yo, es un canábico de los nuestros. El año pasado estrenó en YouTube su nuevo programa Pareces Loco, donde una combinación de todos sus superpoderes da luz a este hilarante homenaje al radioteatro, una verdadera pieza cómica de gran valor. Entre Grados es su exitosa entrega semanal que recoge millones de reproducciones mensuales en YouTube y también el vehículo que le ha servido para expandir su carrera sin fronteras. Da giras por el mundo, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos y hoy está acá en Chile. Querida comunidad, démosle una calurosa bienvenida al maestro, al único, Manuel Ángel Redondo. Por favor. Amigo mío. Querido, muchísimas gracias. Qué linda presentación. No, padre, pero no sonrojarse. No, yo estoy. No, y aparte, ya solo con la invitación, yo soy como un niño en Disney ahorita. Ya con este recibimiento, no sé qué quieren de mí. Desnúdenme en este programa. No, amigo, gracias por venir. Es un gracias honor por la invitación. Tenerte acá. Un honor estar acá. Yo soy muy fan del proyecto desde hace mucho tiempo y un marihuanero desde hace mucho más tiempo. Entonces, sí, eres un marihuanero real. Las condiciones están dadas. Las condiciones están dadas. Oye, sí, nosotros tenemos una historia previa. Tú viviste en Chile, vamos a hablar de todo eso. Sí, 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 sí. Pero antes hay una pregunta de rigor. Querido Manuel Ángel Redondo, ¿cuál es tu relación con el cannabis? Diaria. Amorosa. Como la pasta de dientes. Sí, quizás no como la pasta de dientes, pero sí, un consumo diario a lo largo de mi vida. No me lavo los dientes tantas veces al día. No, buen punto. A lo largo de mi vida ha sido una acompañante que me ha ayudado, yo creo, a ser una persona más tranquila, más serena, más calmada. Me ha ayudado a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Y lo más importante es que siento que, en lugar de detener mi trabajo de alguna manera, a mi parecer lo ha potenciado. Y me ha servido para hacer muchas cosas. Entonces, yo tengo una relación deliciosa hasta el momento con el cannabis. Y te ha ido bien. Además, estás en un punto muy interesante en tu carrera. Te acabo de ir a ver a un show en vivo acá en Santiago de Chile. Sí, sí, sí. Increíble, sala llena, lleno de personas, gigante, 300 personas. Un poco más, era la sala de 500, si no me equivoco. Pero había un poco menos por el tema del aforo limitado, pero sí. Estaba así, eran como 400 personas. Brutal, sí. Afortunadamente, brutal. Nos reímos muchísimo, así que te felicito de todo corazón. Muchas felicidades. Gracias, sí. Gracias, amigo, por favor. ¿Y cuando se fuma? Mentira. ¿Cómo es esto? Ya temblando, y que no, a mí no me va mal, yo me va muy bien con la marihuana, sudando frío. Es lo mejor, necesito otra droga. No, bueno, hablando de eso, mi primo, Alvarito. El primo de todos. El primo de la comunidad cannabis. Desde ahora siempre. El primo de todos. Alvarito nos va a comentar un poco en qué consiste esta experiencia. Nosotros estamos replicando lo que nos gustaría a nosotros aprender en un dispensario. Uh-huh. Si tú fueras a un dispensario y te encuentras con una flor que quieres consumir y que quieres tener alguna idea, alguna noción de los efectos y el impacto que va a tener en tu organismo,
Esta sería la información que a nosotros nos gustaría recibir. Exacto. Así que es una hora por cliente. Y admito que va a ser... Quebramos al tiro. Mucha información voy a obtener de un producto que aunque conozco, desconozco, porque lo he probado en mi estadía chilena. Probé mucha Gorilla Glue, digamos. Ajá. Pero sin saber nada. O sea, llegaba en una bolsa y ya. Yo decía, divino, oh, sí, divino. Ahora aprenderemos más. ¿Y era consistente en toda tu experiencia? ¿Era lo mismo? Y tú decías, te decían Gorilla Glue y tú decías, oye, ¿esta es la misma que la vez anterior? Sí. Yo diría que sí. Tuve la suerte. Tuve un buen contacto. Buenísimo. ¿Esto se parece a eso que probaste? ¿Tienes alguna memoria? La verdad, no tanto. Creo que una vez llegue el momento de Qatar, creo que quizás pueda tener un par de throwbacks. Okay. Claro. ¿Y cómo ¿Cuál es la diferencia que ves, por ejemplo, con la flor que tuviste en ese minuto de Gorilla? No logro recordar la diferencia en cuanto a color o a, okay, o forma o a en forma. Este momento. No. Por eso digo, cuando la catemos ahorita, capaz digo, sabe similar o no. Ok. Mira, un poco para explicar el proceso que hacemos en Cata en Bola. Okay. Lo que nosotros hicimos es de una manera muy... vamos a decir, como tratando de simplificar la complejidad de aromas que tiene una flor del cannabis, porque el cannabis es una de las plantas que más aromas tiene dentro del reino vegetal, es decir, tiene una multiplicidad de aromas muy compleja. Claro, o un abanico muy amplio de terpenos. De terpenos. En el fondo, la rosa o cualquier otra, o la lavanda, otras flores aromáticas. Tienden a ser más consistentes, en el sentido que una lavanda se parece más a otras lavandas que en el caso del cannabis, que dos flores pueden una oler a carne y la otra puede oler a queso, y es como... Ni siquiera parece la misma planta. Claro, a pesar de ser más marihuana. Claro. Sí. Entonces, en el fondo, nosotros, esa complejidad... Se parece esos olores también, ¿no? Se parece y uno sabe que es lo mismo, más o menos, pero no es lo mismo. No. Bueno, entonces vas caminando por la calle y dices, a dos cuadras hay un McDonald's. Lo empiezas a oler. O dices, alguien lo prendió. ¿Dónde está? Bueno, Santiago huele mucho a marihuana. ¿No? Sí, muy buena marihuana, debo decir. Sí. En Santiago siente muy, muy buena aroma a marihuana y muy buen cannabis. Felicitaciones a todos los cultivadores de, un gran aplauso. De Santiago un y gran de Chile, aplauso. Porque realmente muy buenas flores. Ya. Vamos. Entonces, lo que nosotros hicimos es dividir esta complejidad de aromas en 7 categorías. Estas 7 categorías son dulces. Pensaste que lo ibas a pasar bien. No es un examen. No, ¿qué tranquilo. Opinas del conflicto en sí? Entonces la idea es que la complejidad de aromas del mundo vegetal, nosotros lo dividimos, en este caso del cannabis, lo dividimos en estas 7 categorías, que son dulces, picantes maderosos, terrosos, pinos, florales, cítricos y frutales, ¿ya? Hay uno que tiene veneno. Claro. Solo uno de estos te mata. Vamos a ver cuál. Quiero probar terroso humus de lombriz. Exacto. Me llama la atención. Oh, sí, mira, pero veo vamos que con, a ir en orden. Con el nombre le puedo sentir una suerte de textura. Exacto. ¿Qué es lo que se espera en el fondo? Porque es muy difícil transmitir aromas. Eso es lo primero. Describir un aroma es muy complejo. Es como describir un color sin tener... Tiene un nivel de sensorialidad que es muy importante. Y entonces para eso nosotros utilizamos esta ruleta de aroma. Que perdón. Esta ruleta de aromas que lo que tienen es, en el fondo, es tratar de ejemplificar la complejidad del aroma en algo más sencillo, como puede ser, por ejemplo, el aroma dulce que tiene el palo santo, que en este caso tengo acá. Okay. Entonces, lo que yo quiero que tú hagas y que nos ayudes a nosotros y que les ayude a la gente del público que nos está viendo es a tratar de entender qué aromas tú percibes en las flores del cannabis que nosotros te vamos a mostrar ahora. Ok, perfecto. Claro, porque es distinto oler o sentir los aromas en la flor así, como está expuesta así. Que ya molida. Que ya viéndola molido, porque se van a desencapsular todos los terpenos que estaban al interior de la flor y por lo tanto vamos a tener un matiz un poquito más nítido. Entonces, te das cuenta que ahí sientes como un perfil aromático, que si quieres contrastarlo, por ejemplo, para ver la diferencia que te dice Simón, huele esta flor así. Y es la misma. Es la misma. Sí, súper distinto. Es cierto que ahí casi no huele, huele muy poco, es muy tenue. Pero una vez que nosotros rompemos la materia vegetal, se rompen los tricomas, vuelven nuevamente el aroma a salir al ambiente y se empiezan a sentir estos perfiles y estas complejidades organolépticas, por así decirlo. Entonces, sí, bueno, tu encuesta, por favor. Y sí huele mucho a palo santo, siento yo. ¿Perdona? Siento ser el orgullo de mi mamá en este momento oliendo marihuana en internet. Hola, mamá, bendición. ¿Cómo se llama? Mi mamá, Eddie. Hola, mamá, te quiero.
Ahora, ella me apoya en todo lo que hago. Lo logramos. No hay problema. ¿Usted ve el programa del alcohol era malo? No, no. Un programa oliendo, catando marihuana es peor. Su hijo siempre va a poder caer más bajo que esto. Espérese nomás. El otro programa que viene después ni siquiera está grabado. Y yo soy de esas personas que a mí me encanta el olor a la marihuana en todas sus facetas. Me gusta cuando se prende el lugar y huele. Huele me gusta, a me gusta el ritual, me gusta que me queden oliendo los dedos. Uy, bueno, esto se está poniendo muy feo, pero me gusta inclusive así. Oye, pero escuché un comentario muy interesante la otra vez en un podcast de comedia, que había un comediante, de alguna manera, se quejaba o lamentaba este mundo de la corrección política, en que decía, bueno, ya ahora no se puede hacer chistes de nada, no se puede burlar de la sexualidad, de la orientación sexual, de los tamaños, de los portes, de los cuerpos, de nada, o sea, de nada. Y otro comediante que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho el comentario que hizo fue... al contrario, este es un nuevo desafío. Hacer comedia volvió a ser peligroso. Como cuando al bufón en la corte, si no hacía reír al rey, le cortaban la cabeza. No, y comediantes como, no sé, Lenny Bruce fueron presos por decir groserías en una tarima. Exacto, entonces hacer comedia volvió a ser peligroso. ¿Tú crees eso? Por un lado, sí, claro, sin duda, corres un riesgo siempre porque estás muy expuesto a un mundo que tiene consideraciones distintas a las de hace unos años. Pero yo creo que siempre el objetivo es, ¿dio risa lo que se dijo? Eso. ¿De verdad te dio risa o fue un comentario por hacer un comentario? También hay muchas veces que la comedia se disfraza de intolerancia para mandar un mensaje, pero no es intolerante en lo absoluto, se está disfrazada de intolerancia. Uh-huh. Y hay muchas veces que gente intolerante se disfraza de tolerante para ser muy intolerante. Sí, Ignacio Socía. Muchísimas gracias Sí. No, eso, vamos a la última parte. Ah, ok. Hay otra parte de tres, no ha terminado. Ya no termina. Este es el peor dispensario. Lo lamento, pero así son las reglas, ¿no? ahora vamos a hacer una cata en seco, que es antes de prender, simplemente se aspira como si estuviera prendido y vamos a sentir en el paladar los sabores de los terpenos que en el fondo y químicos que tiene esta flor. Ok. Entonces, perdón. Simplemente, ¿sientes los sabores en la lengua? Sí, claro. ¿Qué, cómo se mantiene la misma descripción? ¿Cambia alguno? ¿Algo que notes de sobremanera? ¿Algún sabor? A mí se me resalta mucho la frutilla, la fruta, por ejemplo, en boca. Y la tierra, el nuevamente. Terroso, a mí también me saltó el terroso muchísimo. Y me quedo con el frutal, con la frutilla. Sí, ¿no? Parece haber un... Me dio mucho, me lo sentí más, quizás porque precisamente lo estoy haciendo con la lengua, que cuando probamos la fruta. Exacto. Uh-huh. Sí, también siento la fruta y el terroso, fueron dos que me quedaron más marcados, a mi gusto. Querida comunidad, sin más... Manuel Ángel Redondo, invitado internacional de Embolá, prueba Gorilla Glue número 4 de BSF, Bigger, Stronger, Faster. Con ustedes, Manuel Ángel Redondo. Ay, muchas gracias, amigo. Bienvenido. Primo. Voy. Esta parte tenéis que aprovechar de fumar todo lo que podáis. Ah, porque claro, pero lo que me comentaste. Pascual no deja. Exacto. Tenemos una fumada, supuestamente, pero la podemos multiplicar. ¿Qué te pareció la cata? Está maravilloso, maravilloso. La verdad, nunca he tenido una experiencia similar. No siempre, claramente, porque viene de países en los que no hay una cultura canábica y claramente hay un sistema legal que no apoya el asunto. Es difícil poder acceder a conocer un poco más del producto, de sus variantes, de los beneficios que puede dar. En Venezuela hasta el día de hoy conseguir buena marihuana es algo muy, 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 muy difícil. ¿Tú estuviste hace poco en Venezuela? Hace poco estuve en Venezuela y lo mejor que pude fumar por allá es lo que se conoce como lo conocemos nosotros como el... ¿Tienes el yesquero? Perdón, el encendedor.
El yesquero, la yesca. Busquen. Sí, porque antes se hacía con yesca. Sí. Busquen. Pásame la yesca de Apache. Eso es un himno generacional venezolano. Marihuanero, por supuesto. Ah, buenísimo. Pásame la yesca de Apache. Ahí les dejo eso. Búsquenla, búsquenla en YouTube. Para el playlist, claro. Eso es un himno. ¿Qué estábamos hablando? Cultura canábica venezolana. Tuve recientemente lo que puedo comprar allá, y que es casi que de lo mejor, es lo que nosotros conocemos como el creepy caraqueño, lo llamamos así, creepy. Creepy, que es la marihuana, digamos, no la más básica, un tanto mejorada, pero igual, yo presumo que por temas de traficarla, viene muy compacta, muchas veces... El creepy dura, suele ser un super tipo dura. De prensado. Sí, es muy prensado. Aquí, por lo menos, lo que llega a Chile que se le dice creepy, es normalmente el prensado que cambió de nombre. Claro. Es un prensado. Paguemos la marihuana ya. Última. Ya, última. Póngale esos nombres a los porros, chicos. Eso, buena idea, a ver ya. No, estoy jodiendo. Ya. Ok. Cultura canábica en Venezuela. Es un prensado el creepy, sin embargo, no diría que es la peor. No diría que es la peor. Oye, chicos, yo estoy tratando de ser un profesional en este programa, pero la verdad es que esto es drogadicto. No se puede. No se puede. Y después Manuel tiene que irse a grabar un programa con alcohol, que es mucho más serio. Mucho más serio. Lo mejor de los dos mundos el mismo día, me encanta. ¿Estuviste en Venezuela hace...? Sí, estuve de gira hace pocos meses, en abril estuve en Venezuela. ¿Y estuviste un mes? Estuve un mes corrido y visité casi todo el país haciendo stand-up, afortunadamente. ¿Cuántos shows hiciste en Venezuela en 30 días? Como 13. ¿13 shows? Casi uno, o sea, más uno 13, cada dos días, shows, día por medio. Día por medio. Sí, 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 wow. De gira. Qué locura. Sabroso. Bien ahí. Y ahora acabas de hacer dos presentaciones acá en Chile, en Santiago y en Quilpué. Y la tercera viene, esto pasado mañana después, en Concepción. Pero es pasado mañana en Concepción, sí. Buenísimo. En el Iwen Bar de Comedia, si no me equivoco, se llama el venue. Claro. Es conocido. Esto salió demasiado tarde. Va a salir demasiado tarde. No, bueno, estuvo increíble. Se encendió en fuego Concepción. Claro, eso. De todos los lugares del mundo que conoces, porque te toca viajar muchísimo. Hasta yo he visto tus giras en Estados Unidos, es en ciudades que... impensables, o sea, que es como Buffalo, ponte tú una cosa así como... Bueno, les hice un show en Salt Lake City. Que son como mormones. Sí, ¿no? Es en Utah. ¿Y qué voy a hacer yo ahí? O sea, una ciudad maravillosa para vivir si eres gay o moreno. Te va a ir de maravilla. Te recomiendo que la visites y que te mueves. Claro. Te va a encantar. Súper bien recibido. La gente te va a recibir. Te van a amar ahí. Oh, qué brutal, sí. Pero eso... de todos los lugares del mundo en los que te ha tocado estar, ¿dónde has probado la mejor marihuana? Wow, si supieras que tengo una respuesta rara, porque no es casualidad, en las últimas tres veces que lo he visitado y ni siquiera he tenido como el esfuerzo de conseguir la mejor, sino estaba en medio de la gira, de resolver, mira, necesito conseguir, llamas a un amigo y ese amigo te conecta con otra persona, la compras y se acabó. No lo piensas mucho, tratas de conseguir algo bueno, pero tampoco le das mucha vuelta. Me ha pasado en Panamá. En Panamá. Lo dije. Buenísimo. Tres veces que he ido a Panamá y tres personas distintas. ¿Y la mejor marihuana? Y yo he quedado loco. Loco. Feliz también, feliz, no lo digo. Pero sí, y han sido, como te digo, con personas distintas. Y sin eso, sin tener un conocimiento muy amplio de qué estás comprando, yo ¿no? Yo me he fumado la peor marihuana de mi vida en Panamá. Sí, bueno, no es un lugar conocido por esto. La marihuana en Panamá es de Simón, de hecho, por eso me llamó tanto la atención. Sí. Porque Y sé que no es un lugar conocido por esto, ni que tenga una gran cultura canábica tampoco, pero bueno. Pero algo pasa con Panamá porque se hacen muchos eventos canábicos allá. Pero a pesar que... no tienen una cultura canábica de larga data, es como algo reciente, un poco como medio que construido, no sé. Antes tenían, sí tuvieron plantaciones de cannabis en tiempos, digamos, coloniales y antes. Okay. De hecho tenían una land race que era la Panama Gold, que era famosísima. Pero era como eso nada más, no era como México, que México es como el lugar de la marihuana, igual que Jamaica, era como los lugares de la marihuana. ¿Y lo sigue siendo? Sí, México yo creo que sí. México es gigante en marihuana. Es gigantesco, o sea, la cantidad de producción que puede lograr México en términos de marihuana es una locura. Y
¿Y qué país ustedes de Latinoamérica dirían que es el que está más avanzado en como materia de legalización, despenalización, etcétera? Bueno, Uruguay fue el primero del mundo. Primero. Entonces yo creo que ese es como uno de los... De lo... Sí. ¡Ey! ¿Hiciste una pregunta tú? ¿Cambió el programa? Yo quiero aprender. ¡Qué maestro, qué maestro! Yo también quiero aprender. No se dan cuenta, es un Jedi. Sí. No. Está jugando con nuestra mente. De repente se transforma todo, estamos tomando copete. Claro. No. Y eso que lo estamos tomando alcohol. Y después nos dice ya, chavo, que se vaya, que les vaya bien. Y nosotros nos vamos, weón, qué buena hicieron, onda. Hicieron la oficina. Eso. Increíble. Pero no me van a responder, tengo curiosidad genuina. Sí, sí, sí. La pregunta era... El país más cercano, los países más cercanos a despenalizar o a legalizar. Bueno, Uruguay claramente México, dio el primer paso. México también tiene, legalizó. Y Colombia también tiene, pero Colombia no en miras de como una legalización hacia adentro, sino una legalización hacia afuera. Exacto. Para exportar. Como para vender. Sí, para sí, exportar. Diciendo, porque en verdad en Colombia la cantidad de gente que consume no es tanta tampoco. Es bien, no es tan bien visto el consumo de cannabis, sigue siendo muy tabú. Ok. Sin embargo, es una industria que puede... No, pero igual tienen una cultura canábica grande. Sí, y, sí, sí. Pero y lo que sí es como, claro, no están tanto haciendo una comercialización del cannabis que haya como en Estados Unidos, que hay como Starbucks de marihuana. Claro. Pero sí tienen un plan de regulación para el uso medicinal de cannabis que está... ¿En Colombia? En Colombia, sí, hace tiempo. Ah, eso fueron pioneros en eso. Fueron también de los primeros en crear un poco como este enclave geopolítico en que se iba a atender... la demanda internacional de cannabis desde Colombia. Entonces ellos dijeron, hay muchos países comprando, nosotros vamos a abastecer ese mercado. Y se expendieron licencias para el cultivo de cannabis para exportación. Sí. Eso se hizo mucho. Y además se montaron empresas internacionales gigantes en Colombia como Flora Growth y muchas más. Acabas de hacer algo muy innovador en redes sociales, que es abordar YouTube como una plataforma de audiovisual con un contenido que es exclusivamente de audio. Okay. Que es algo muy bonito. Se llama Pareces Loco, tu nuevo programa, lo estrenaste el año pasado. Sí. ¿De dónde nace esta idea? ¿Por qué? Es muy distinto a lo que uno está acostumbrado a ver en YouTube. ¿De dónde salió? No me esperaba esto porque es un proyecto muy hippie. No es un proyecto como que tenga toda la continuidad que quisiera porque no genera ningún tipo de ingreso. Lo hice literalmente con los amigos que lo hice. Yo soy Choi, Julio Alfonso, comediantes venezolanos principalmente, por hippie, porque queríamos hacerlo, porque teníamos una idea que nos gustaba. Es básicamente volver a ese formato de sketch únicamente en audio. ¿No? Que los recursos que utilizas sean únicamente auditivos. Y bueno, nada, lo sacamos, jugamos mucho con cultura pop venezolana latina, hay parodias de canciones, hay parodias de sketches, de situaciones, todos sketches cómicos claramente, y eso, únicamente en formato audio. Yo hice radio en Venezuela como 10 años, entonces como que me gusta el formato, y bueno, al menos en mi entorno no vi un proyecto similar, y dije, bueno, pero vamos a sacar esto. Se lo pasé a Spotify, no lo quisieron agarrar, entonces dije, bueno, cuando tengamos tiempo, hacemos, muchachos. Cuando tengamos un tiempo libre lo vamos sacando. Pero ahí vi creo que 4 o 5 episodios online y bueno, están cool si los quieren alguna vez chequear. Es muy distinto. Es interesante como para ver una plataforma ocupada de una manera extraña. Sí. Y bueno, no sé, yo consumo mucho formato de audio, de podcast, audiolibro, cuando estoy cocinando, caminando, trotando en la calle. Entonces es un formato que yo consumiría. También fue parte de la idea que tuve con los muchachos. Oye, y hay en esos 10 años de carrera radial, y esta es una pregunta que te han hecho mucho en otras entrevistas, y yo mismo te la hice en otra entrevista que todavía no sale al aire por la mierda. Ya viene. Somos lentos. Ese es nuestro eslogan. En volada, somos lentos. Pero en esos 10 años de carrera radial, tú fuiste víctima de censura, de libre expresión, tuviste un problema. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Bueno, año 2018, tenía eso, ya como 10 años al aire haciendo radio en Venezuela, distintos programas y proyectos. Y bueno, ya había en distintas ocasiones llegado una especie de, vamos a llamarlo, alertas a la radio diciendo, mira, esta persona está haciendo comentarios que no nos parecen apropiados. Claramente yo sentí siempre que fue una represión política hasta cierto punto, porque claramente en tono de comedia y en tono de humor uno suele hacer comentarios cuando estás al aire todos los días en un programa de lo que está pasando. Y lo que está pasando en Venezuela es una locurita, ¿no? Para ponerlo en palabras más claras. Sí, y que cambia todos los días y uno no sabe qué está pasando. Entonces, eso, cuando estaba ya al aire, era casi que una responsabilidad.
humano, hacer chistes con las cosas que pasaban. Y eso claramente era lo que causaba incomodidad, sin embargo, eso no era lo que mandaban a la radio, agarrar los chistes de penes, que claramente también había, ¿no? Habían chiclar, no van a ver chicles, claramente había chistes de penes en la radio. Entonces, bueno, se fueron acumulando hasta que llegó una sanción, un proceso administrativo sancionatorio por varios chistes de penes. Era una carpeta como, mira, bien gordita, ¿no? Bien gordita, de muchos chistes de penes. Oiga, todo esto es de penes. Me imagino, me estoy llegando con el archivo. Sabe que tenemos esto de penes. Sí, claro, bueno, yo hago un comentario que quizás es muy venezolano, pero hubo un juego de palabras en un chiste que una vez dijimos al aire, en el programa, yo lo hacía con un compañero que se llama Rodrigo Lazarte, comediante venezolano, en el que hay una periodista venezolana muy conocida que se llama Titina Pensini, y a la vagina en Venezuela se le dice también Totona. Entonces llegamos a decir un juego de palabras que era como Totona Pensini, y eso estaba escrito en el informe. Yo leí las palabras Totona Pensini y decía, esto es comedia. Pura llegando. Ahí está. Para ustedes... No había nada. Me imaginaba el manuscrito. Sí. Ahí está la comedia. Entonces, bueno, sí, al final del día yo también decidí que la radio en Venezuela no me permitía hacer lo libre que necesitaba hacer y pasé a hacer otros proyectos y creo que me fue bien. Entonces, no, tampoco hay arrepentimientos ahí. Oye, ¿y estuviste en Venezuela hace poco? Sí. Y te presentaste hace poco en Chile para un público grande, venezolano y mucho, o sea, principalmente, aunque habían hartos chilenos en el público cuando preguntaste. Afortunadamente claro. Siempre hay unas buenas venezolanas que llevan a sus novios chilenos. Eso, claro. Gracias. Ven a sentarte. Gracias a Dios, mierda, porque escucha. Eso es una entrada más. Eso es una entrada más. Sí, siempre hay parejas o amigos de venezolanos en los shows que hacemos por el mundo, los comentarios venezolanos. Entonces, claro, bueno, pero vamos agarrando poco a poco. Qué importante que le diste un espacio a una pregunta que seguro te hacen mucho, que es como, ¿y cómo está Venezuela? Porque eres el que traía noticias, ¿cómo está? Que me llamó mucho la atención cuando lo dijiste. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en Venezuela un poco? Sí, hay un juego también, una especie de expresión que se hizo muy popular hace poco, que es el tema de Venezuela se arregló, Venezuela se arregló, Venezuela se arregló. Pasa que, bueno, sucedieron muchos factores que hicieron que el dinero, digamos, que no se puede invertir de otra manera en Venezuela, se tenga que invertir dentro del país en nuevos negocios que aparecen de la nada y en muchas cosas que empiezan a aparecer como fructíferas, ¿no? Y eso, bueno, sí, llevó a que haya un cambio y que haya un respiro hasta cierto punto para todos los que están allá. También se levantó el control cambiario, que eso hasta hace no mucho tú no podías acceder a divisas en estando en Venezuela de manera legal o tenías que pasar por distintos procesos que eran súper lentos. Entonces, sí hay un respiro. Hay un tema también de que con la inseguridad llegó a bajar en el país debido a que, bueno, que mucha gente se fue del país y que llegó un punto que también no había mucho que robar. Entonces, eso también es una realidad que muchos que se fueron hace 5 o 6 años no lo pueden entender, porque el país de donde vienen era muy, 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 muy inseguro. Y es algo que no está pasando ahorita. Entonces, sí. Pero ojo, esto pasó en abril que estuve allá. Puedo volver en agosto y puede estar totalmente al revés. Entonces, eso también pasa en un país con ese conflicto político. Entonces, no sé, tampoco confío en mi palabra. Todo puede pasar y cambiar muy rápido. Yo fui en abril, ¿estamos en qué? En julio. Claro. Imagínense, ya es otro país. Claro. Ahora está en el futuro. Sí, claro. Oye, bueno, y tienes ahora tu nueva vida en Miami, Florida, donde hay una población importante latina, así que se abre todo un espectro grande para ti. ¿Cómo ha sido ese aterrizaje? ¿Cómo ha sido ese cambio en tu vida llegar a Miami y establecerte allá como comediante? ¿Qué? Bueno, fortuito y raro porque yo tampoco lo planeé como tampoco planeé quedarme acá. Yo vine en 2020 a hacer un show acá y el día que entré, en marzo, si no me equivoco, fue que cerraron las fronteras de Chile. Me quedé atrapado acá un año. Bueno, te quedaste atrapado en Chile un año. Sí, ¿verdad? Un año, de marzo de 2020. Hablaba con una pelota. Hasta febrero de 2021. ¿Y dónde te quedaste? ¿Tenías residencia? Fuimos extendiendo el Airbnb en el que nos íbamos a quedar igual porque veníamos a hacer unos shows. Claro. Vine con otro comediante venezolano, venía a hacer entregrados en vivo y vine también con Gabo Ruiz, otro comediante venezolano, gran amigo. Sí, sí. Saludos para Gabo. Saludos al Gabito, que es el mejor. Y bueno, viví con él todo ese año. Gabo se convirtió en mi todo. Me cocinaba. Todo. Teníamos un acuerdo de decirlo, cocinaba, pero yo fregaba los platos, ¿no? Yo lavaba los platos, él era el que cocinaba. ¿Cocina bien Gabo Ruiz? Cocina exquisito, Gabo Ruiz. Es algo que no tiene ni sentido. Gran habilidad. Sí, es algo que no tiene ni sentido. Sentido, me gustaría poner la palabra. ¿Cómo estás cocinando así? No, pero aparte era como también su ritual. Imagínense, estamos atrapados en otro país, no teníamos nada, su ritual era que entraba a la cocina como a la 1 de la tarde con un porro en la boca, ponía música alta y entraba en su mundo.
y la comida estaba lista como 4 horas después y la cocina destruida, pero había una comida deliciosa para comerse, que es lo importante. Qué rico. Ah, sí, qué yo les solino y aparte cantidades demenciales. Una qué cosa bueno. Sin sentido. Entonces fue una época por ese lado buena, al menos. Pero bueno, de ahí saltea a Miami porque bueno, en comienzo de 2021 se me da la oportunidad de trabajar allá legalmente y al principio raro porque estuve de hotel en hotel, de Airbnb en Airbnb como un año. Y aparte solo, entonces me estaba como volviendo un poco loco. Pero bueno, al final decidí que es una capital en la cual ahorita me sirve para trabajar, me sirve para grabar mi show, me sirve como para viajar y tener como una ciudad base. Me permite conectarme también como con la cultura latina de los Estados Unidos. Uh-huh. Y es bueno, donde estoy trabajando ahorita. No sé si me vaya a quedar allá demasiado tiempo, pero por donde ahora estoy centrado allá haciendo también stand-up todas las semanas, ponte un circuito semanal para presentarme. Entonces, bueno, estamos trabajando. Sí, ya veremos dónde me lleva la vida. Fue todo muy fortuito. Me comentaste también que a pesar de la gran de que hay una comunidad venezolana además muy grande en Miami, el circuito del stand-up comedy en sí no es tan sólido. No, en la comedia en español. El circuito de comedia en español es muy, 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 muy pobre. ¿Y en inglés? En inglés está un poco más fuerte. En Miami hay muchos más circuitos, hay muchas más oportunidades, pero tampoco es una gran capital. Claro. Sin embargo, sí hay un movimiento más fuerte que en español está casi que muerto. Hay un par de circuitos, nadie. Pero la verdad es que no asiste tanto público. Al que voy yo principalmente está asistiendo gente que quiere verme a mí, nos está yendo bien, pero no lo puedo hacer yo solo, digamos. Claro. La idea de cuando funcionen estas escenas de comedia es que hayan distintos bares, distintos comediantes haciendo cosas. Para hacer como un círculo. Sí. Entonces, al menos haciendo stand-up, sí hay varios comediantes, hay gente muy talentosa, pero digamos que todavía no hay una escena construida. Espero trabajar en esta temporada de mi vida ya en Miami porque se haga esa escena un poco más sólida. Porque acá en Chile la rompiste, weón. Bueno. Era increíble. Yo no podía creerlo. Yo había ido a ver comedia a bares y cuando había visto grandes le comentaba, siempre había sido en Netflix. Bueno, y llegar a ver a este weón acá estaba lleno, segundo piso lleno, la gente gritaba, estaba lleno, se prendía la luz, estaba lleno de gente, weón. Era increíble. Gracias, gracias por ir a ese show. Y aparte ese show se lo debía a Santiago hace como 2 años que lo anunciamos cuando vine a ese viaje y me quedé atrapado y no pude hacer el show nunca. Entonces era un show especial. Hay mucha comunidad venezolana en Chile y es un público que nos funciona a todos los que hacemos comedia y que viajamos y hacemos presentaciones. Entonces le tenemos un especial cariño al país. Fíjense que incluso viajamos internamente por distintas ciudades de Chile y demás. Claro. Oye, y a pesar que tu público es venezolano principalmente, me imagino. Claro. Igual hay diferencias en distintos públicos de distintos países. Hay como... Sí, claro. ¿Hay países más fáciles que otros para hacer comedia para ti? Fíjate, te diría que el público venezolano es mucho más permisivo, y esto no es nada positivo, pero es mucho más permisivo en muchas discusiones que quizás no han llegado al país por precisamente atraso en muchas cosas que han pasado por la política, por la crisis. Entonces, por ejemplo, diría que son más permisivos a la hora que tú hagas chistes o hay todavía, digamos, comediantes que son muy grandes con contenido muy homofóbico, muy machista o ese tipo de cosas y siguen siendo como gente que quizás muy no... escuchada, muy bien. Sí, que quizás en países como Chile, como Argentina, no está pasando. Claro, entonces diría que eso es una diferencia principal, pero para nosotros, los comediantes o venezolanos que tenemos la oportunidad de estar en este contexto y en el otro, tenemos que aprender cómo adaptar ambas cosas. Entonces eso también es muy bueno para nosotros. Porque nos permite saber dónde está el límite, por lo menos aproximarnos y jugar un poquito a ver dónde está. Eso. Pero sí, pero siempre... De eso se trata, la comedia, sí, absolutamente. Claro, y siendo genuinos, eso es lo que nos gusta. Empujar ahí. Claro. Entonces, bueno, ahí está un poquito de esa diferencia. Buenísimo. ¿Qué sientes de Gorilla Glue número 4? ¿Cómo ha sido la experiencia acá en Tambora? ¿Dónde estás? Amamos o menos. Puede ser como la sensación... Puede ser una sensación psicológica o física. No, a mí siempre me da euforia inicial conversadora. Pero es algo que usualmente me produce el cannabis. El cannabis. Y en este caso fue agradable, sí. Bueno, es que estamos también conversando, ¿no? Yo también siento ese subidón. Sí. Está, de hecho, es un parte de la descripción de la variedad. Es que parte con un subidón muy eufórico y luego cae en un efecto más relajante y físico, que es parte de la cruza que tiene en el fondo esta variedad. ¿Dónde sientes, si tuvieras que como localizar en tu cuerpo los efectos, ¿dónde están? ¿En qué parte? ¿Sabes qué es el NIE? No, mentira. No preguntes qué es el NIE. O sea, no preguntes qué es el NIE. No, diría que más para la cabeza. Creo que hay ese mismo chiste en Chile. Sí. ¿El NIE? Sí. ¿El NIE? Ni es una cosa ni es la otra. ¿Sí? Ok. No es NIE. No es NIE el otro.
No, es otra cosa. Oye, qué linda la cultura, güey. Oye, vale. Es que salud por eso. Por la unión de los pueblos latinos. Esto es el sueño de Bolívar. A través del NIE. El sueño de Bolívar. Tijeras eso, más cool que él. Eso. No. Pero a pesar que el circuito de stand-up quizás no está tan consolidado en Miami, y a ti te ha tocado una experiencia muy distinta. Y una vez, en un show tuyo, alguien estaba grabando. Ah, te eché ese cuento, es verdad. Y era otro comediante que muy reconocido. ¿Quién era? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Estaba haciendo un show en Chicago, no me acuerdo, el North Bar se llama. Un bar chiquitico de 80, 100 personas para hacer comedia. En Chicago, como les estoy diciendo. Y yo veo que hay un tipo atrás que está grabando con el teléfono, pero bueno, o sea, grabó como 8 minutos, que fue por eso lo recuerdo, porque fue un tanto incómodo que alguien te grabe tanto tiempo de rutina, ¿no? Claro. Como raro, porque esta persona está haciendo esto, ¿no? ¿Qué está haciendo? Así es Netflix. Así hacen todo. Claro. Así hacen todo. No, no, era alguien con un celular grabando. No, era especiales. Estaba raro, ¿no? Entonces, bueno, yo termino el show, me bajo, y el dueño del bar se me acerca y me dice, mira, te quiero presentar a un amigo que vino, seguro te va a agradar. Estuvo grabando algo. Y yo, ¿qué es eso? Y cuando me acerco y llego, era Hannibal Buress, que es un comediante gringo conocido. Aquí. Pongo una foto de Hannibal Buress. Perfecto. Y bueno, nada, muy pana. No se la pongan. Se me pone el que destapó toda la olla de Bill Cosby en Estados Unidos. Y es muy famoso por eso. Claro. Porque empezó a hacer chistes acerca de que claramente Bill Cosby era un pedófilo, el violador que drogaba gente. Y lo estaban viendo todavía como el papá de Estados Unidos, ¿no? Entonces él fue el que metió como rutina de eso y se hizo muy conocido. Bueno, nada, estaba en el show y fue como muy loco. Y él me dijo como, no, I was vibing. Yo no, como que no entendí un coño, pero ahí estaba. Y todavía tiene esos 8 minutos y. Sí, capaz. ¿Y lo ocupa para otra cosa? Capaz, yo creo que para él fue como. I was vibing. Sí. Esto se va conmigo. No, no va a traducir, todavía lo está traduciendo. Y llega y toca el timbre y como, Bill, tengo algo para ti. ¡Ah, no! No, de verdad sentí, era como que le parecía muy cómico que estuviesen haciendo comedia en español y que había gente riéndose y que no entendí un coño. O sea, yo creo que fue lo que le pareció cómico y grabó la cuestión. Capaz lo pasó un grupo para los panas y que, mira, capaz está pasando a un grupo de amigos. ¿Cómo te? Y que, no, capaz lo está pasando unos amigos y que para lo que quedó este bar y esta ciudad. Unos latinos haciendo comedia. ¿Volverías a pasar tanto tiempo en Chile? No sé si tanto tiempo. No lo creo. Por ahora no. Bueno, primero se nos hace muy difícil a los venezolanos, lo primero que hay que aclarar. Ah, claro, o sea, sí. Hay una primera capa ahí, que para poder entrar a Chile como siendo venezolano necesitas tener una cantidad de documentaciones que no le pidan a ninguna otra nacionalidad. La documentación. Bueno, chicos, no es ni chiste. El año que viví acá, muchas veces tratamos de hacer muchas, bueno, cuestiones de una persona que pasó un año aquí viviendo. Ajá. Y siempre está los requisitos para los chilenos, los requisitos para los extranjeros y los requisitos para los haitianos y los venezolanos. Estaban acá. Eran distintas, como de distintas capas de requisitos. Brutal. ¿No? Sí. Entonces era un poco poder, digamos, estar aquí de manera legal. Las personas que lo logran, ven, sepan algo, todos los venezolanos que están en Chile, que tienen un negocio de verdad, que lo montaron o que son profesionales, les la costó pariera. Tanto, ¿no? O sea, ustedes no tienen ni idea de lo que les costó a esas personas estar ahí. Brutal. De la manera no, que están. Terrible. Entonces, tengan eso en cuenta nada más. Un saludo para ustedes. Todos los que están haciendo aquí trabajo y vida. Y un llamado a las autoridades también a mejorar las condiciones de vida de nuestros queridos. Por favor, hermanos migrantes. Todos sabemos lo que tienen que hacer. Y estamos metiéndole plata, aprovechenlo. Estamos metiéndole plata, aprovechen la plata. Estamos aquí metiéndole plata, ¿vale? Eso, bien ahí. Oye. Una de las diferencias y uno de lo que me gusta de tu humor es que hayas abordado temas políticos y te has referido muchas veces a cosas políticas que son interesantes, y me llamó mucho la atención que de tu experiencia de haber vivido ese año acá en Chile te diste cuenta también que había una concepción distinta para los venezolanos de los chilenos de lo que era la izquierda y la derecha y que eran las consecuencias de gobiernos de izquierda y derecha. Y que me llamó mucho la atención eso, porque ¿cuál es tu reflexión al respecto? No, lo que te comentaba creo que esa vez era que vivimos, situaciones muy similares pero muy opuestas al mismo tiempo, porque vivimos dictaduras de orientaciones políticas muy distintas. Claro. Entonces vieron una dictadura de derecha espantosa y nosotros una dictadura de izquierda espantosa. Entonces nosotros creo que tenemos un trauma con eso, como quizás lo pueden tener ustedes también. Exacto. Entonces a veces
veces hay muchos choques ideológicos con eso. Pero que son distintos porque están en frecuencia, como de experiencia, de origen, claro, distinto. Es muy no, loco. Totalmente, totalmente. Entonces ahorita estamos conviviendo y a veces se generan muchos choques por eso. Porque los venezolanos tenemos un trauma muy reciente. Claro. Entonces, para un venezolano, decir que es de izquierda es algo que jamás lo verá salir de su boca por los próximos años. Eso no puede pasar. Claro. No puede, no va a pasar, no, no va a pasar. Porque significa ahora, algo muy malo. Claro, pero y yo como una, exacto, porque tiene una connotación muy negativa, ajá, que tiene un bagaje también. Pero ¿qué me pasa a mí? Que yo con viajando mucho por el mundo y teniendo amigos, me doy cuenta que la gran mayoría de mis amigos e incluso las personas que admiro por sus trabajos, cuando investigo un poco más, son todos de izquierda. Entonces eso sí también es algo que te deja mucho, claro, mucho para pensar. Claro, entonces creo que los venezolanos estamos todavía en un viaje que no ha aterrizado mucho en cuanto a nuestra educación política, en cuanto hacia dónde está pasando todo en nuestro país. Claro, pero es un trauma reciente. O sí, sea, claro. La herida sigue abierta. Sí, claro. Y es muy chistoso, muy chistoso. Ahorita están horrorizados ahorita los venezolanos acá. Están y que, ay, no, Dios mío, todo se va a poner así. Ay, nos vamos a tener que ir. Ay, no. Tus tías. Pero todas mis tías y todo el mundo. Pero yo creo que todos los países tienen experiencias distintas, historias distintas. Y bueno, ya veremos qué pasa. ¿Qué significa Fundación Nuevas Bandas en tu vida? La Fundación Nuevas Bandas es una fundación sin fines de lucro que hay en Venezuela, que es un país con mucha cultura musical, más tropical, más salsera, más merengosa, más reggaetonera, uh-huh, muy escasa en cuanto al rock and roll, por ejemplo. Entonces esta fundación trata de apoyar como la cultura alternativa, la música alternativa, a través de principalmente un festival que se hace todos los años. De hecho, es el festival de música alternativa más longevo de Latinoamérica. Tiene más de 30 años haciéndose consecutivamente. Mira, todos los años. Buenísimo. Sí, entonces, bueno, nada, es un festival en el que digamos que compiten distintas bandas de todo el país y al final hay una especie de ganadora que es la mejor nueva banda de ese año. Bueno, entonces todos los años se hace. Y yo trabajé muchos años con ellos, viajando por Venezuela, haciendo mini nuevas bandas para seleccionar las que iban a la final. Entonces como que conozco todos los rockeros de Venezuela, básicamente. Sí, y te gusta mucho el rock, o sea, escucháis mucho rock. Sí, sí, soy un comegato, como decimos en Venezuela. ¿Qué te pareció la experiencia en Volá? Y en específico, ¿qué te pareció Gorilla Glue número 4? Me recordó mucho lo que sentí en mi experiencia chilena. Es fuerte. Es una marihuana muy eufórica al principio. Tenemos aquí una hora y 20 de grabación, ajá, no sé cuánto quede esto. Y yo sigo bastante. Yo también sigo bastante. Es más, cambia mi memoria. Fuerte, vamos a una hora y 20 más, ¿ok? Simón ya está cayendo. Mira, se está cayendo un ojito. Sí. Sí, no, pero me gusta. Sí, me gusta. A mí igual, recomendada para cuando quieras tener una charla productiva. O inclusive me vería, como lo pude hacer en algunos momentos cuando estuve acá, escribiendo, haciendo como. Si puedes controlar y concentrarte en una dinámica, creo que lo vas a hacer muy bien. Querida comunidad, ahora sí, hemos llegado al final de este episodio de Cata en Volá con el maestro Manuel Ángel Redondo. Esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros. Eso fue la Cata en Volá de Gorilla Glue número 4 de BSF, Bigger, Stronger, Faster. Les recordamos que el consumo de no solo de cannabis, sino de cualquier otra sustancia exógena, puede tener un impacto muy negativo en el desarrollo del sistema nervioso central. Esto es un proceso que termina a los 23 años, así que aproximadamente. Así que bueno, ahora esa información es tuya, toma decisiones informadas. Eso fue Cata en Volá con Manuel Ángel Redondo. ¡Nos vemos! Uh-huh. ¡Bravo! ¡Bravo!